Hola, queridas familias, queridos amigos y amigas. A través de la emisora educativa San Pedro y San Felices, en la frecuencia modulada 107.0, os ofrecemos el programa La vida es maravillosa. Noticias de la familia, escuela de padres, educación de los hijos, relaciones familiares, doctrina social de la Iglesia, crítica de libros, de cine, senderismo familiar, concursos, tertulias, entrevistas, etcétera, etcétera. Trataremos toda una serie de temas de actualidad y polémicos, cómo no, que interesan a la familia y a todas y cada una de las personas que la componen. Radio Cadena Escolar San Pedro y San Felices, la emisora educativa por excelencia. Tenemos un correo electrónico en el cual podéis contactar con nosotros para enviar vuestras sugerencias y opiniones. todofamiliaburgos@gmail.com todofamiliaburgos@gmail.com. Una idea adecuada de educación. Frente a tantas reducciones de carácter racionalista, tradicionalista o espontaneísta de la obra educativa, es preciso rescatar ante todo su significado fundamental de educación para el amor. La tarea de enseñar a amar fue identificada por Juan Pablo II en su propio ministerio sacerdotal como algo fundamental, pero al mismo tiempo paradójico. El amor no es algo que se aprenda y, sin embargo, nada existe que sea tan necesario aprender. Precisamente, esta paradoja invita a rescatar el que sea necesario aprender, rescatar al sujeto adecuado de educación en la familia, cuya tarea es despertar el amor, provocar la libertad para acogerlo y asumirlo como fin de un proyecto personal. En particular, en este sentido, un valor específico reviste el amor del padre como manifestación de un amor originario. Este revela el sentido último de la vida, que siempre es un bien, y al mismo tiempo la vocación de la persona para el amor. De hecho, amar siempre, necesariamente, significa también creer en el amor, de manera que la misión educativa de la familia radica inevitablemente en un acto de fe, al menos implícito, de la bondad de la vida. Para la familia cristiana, la transmisión de la fe debería insertarse naturalmente dentro de la tarea educativa que los padres tienen con sus hijos y que es una especie de continuación del cuidado del don de la vida transmitido en el momento de la concepción y acogido en el evento del nacimiento. Se podría decir que, en el fondo, educar no significa sino ayudar al crecimiento de la vida de las nuevas personas, de tal manera que en ella se cumpla la esperanza originaria de Dios con cada una. Dicha esperanza luego se refleja en esa promesa inicial de bondad, de belleza, de verdad, de amor, que espontáneamente se renueva en el alba de la existencia humana, en el encuentro de cada hijo con la madre, con el padre, con las personas que lo acogen en sus brazos y lo educan, introduciéndolo en la vida. Efectivamente, la promesa con la cual todo ser humano se enfrenta a la existencia y que brota de la sonrisa de sus seres queridos requiere ser sostenida y acompañada para llegar a su realización atravesando las inevitables pruebas y dificultades. Es así como se delinea el sentido de la tarea educativa de la familia, ser esa especie de útero espiritual, de acuerdo con la expresión acuñada por Santo Tomás de Aquino, que lleva a cabo el nacimiento, comunicando la plenitud de la vida en la gratitud, en la alabanza y en el amor, ofreciendo a los hijos la capacidad de atravesar todas las pruebas y dificultades del camino. Naturalmente, como destacó el Papa Benedicto XVI, para una auténtica obra educativa no basta una teoría justa o una doctrina que comunicar. Se necesita algo mucho más grande y humano, esa cercanía vivida diariamente que es propia del amor y que encuentra su espacio más propicio en la comunicación familiar. La vida de un niño o un muchacho solo puede desarrollarse en una trama de relaciones solícitas y asiduas, abriéndose cada vez más a la conciencia agradecida por el don y llegando a ser capaz de darse.
La educación requiere, por lo tanto, una residencia familiar, ciertamente no para replegarse en el propio ser, prácticamente como un refugio, sino más bien para encontrar esa fuente llamada de la realidad que abre gradualmente el horizonte de un compromiso generoso con los demás para así llegar a ser todos una sola familia, transformando al mundo en una casa acogedora. ¿Conoces el Centro de Orientación Familiar Diocesano? El Centro de Orientación Familiar Diocesano, COF, es un servicio de ayuda especializada que la Iglesia Diocesana ofrece a toda la familia. Pretende ayudar a la familia, esperanza de la humanidad, a dar respuesta a los diversos problemas que surgen en la vida familiar. Se trata de un servicio profesional de la Iglesia Católica abierto a todos y a todas. Defiende la dignidad de las personas en todas sus dimensiones, garantiza el secreto profesional y es gratuito gracias a las ayudas de distintas entidades, socios colaboradores, donativos, etc. Tiene servicios directos de consulta, asesoría, orientación y terapia familiar, actividades formativo-preventivas, charlas, conferencias, cursos sobre diferentes temas relacionados con el matrimonio y la familia, juventud y noviazgo, comunicación, educación, paternidad, maternidad responsable, amor y sexualidad, conocimiento de la fertilidad, situaciones de duelo, etcétera, etcétera. Para poneros en contacto con el Centro Diocesano de Orientación Familiar, tenemos el teléfono 947-48-74-31. Repito, 947-48-74-31. Y un correo electrónico, cof@archiburgos.es. Repito, cof@archiburgos.es. Y vamos a hablar de amor y de matrimonio. Hemos comentado en algunas ocasiones las causas más frecuentes de la crisis de los 40 en el matrimonio. Hemos hablado de, a veces se dan por terminados los objetivos, de que se pierde el norte, de considerar que sus tareas familiares ya no les sirven, de los cambios físicos, biológicos, psicológicos, etcétera, que suceden en el matrimonio. Hoy queremos comentaros cómo superar estas crisis. Estas medidas son para prevenir o combatir estas etapas conflictivas propias de la pareja y propuestas por sociólogos de importancia. Por ejemplo, darle importancia a lo que ha costado tanto esfuerzo conseguir a lo largo de los años: pareja, hijos, amigos, trabajo. Tener una actitud positiva con la propia vida y el futuro y valorar lo vivido en lugar de querer recuperarlo. Trabajar la autoestima en la juventud ayudará a pasar por esa edad sin notar esas conductas nocivas que predisponen a la crisis. Moldear la estructura emocional para que llegado el momento responda con la fuerza necesaria. Eso sí, disfrutar de los logros que se han podido conseguir y no poner atención sobre exagerada en lo que ha quedado pendiente. Si se ha caído en la crisis, hablarlo con la familia. Las personas cercanas deben saber exactamente qué es lo que está pasando para poder accionar correctamente. Cuanto antes se asuma el conflicto, más rápido se saldrá de él. Es conveniente que los cónyuges saquen partido de esta situación para darle un respiro a la relación y así superar las dificultades sin desunirse, lo que en últimas fortalecerá el matrimonio y lo hará más maduro. Los abuelos, un tesoro en la familia. La sociedad narcisista en la que vivimos valora la eficacia y da culto a lo joven, lo bello y lo hermoso. La vejez
es un contravalor y no se estima la sabiduría del corazón que representan los años. Debido a esta cultura y a otros factores sociales, en ocasiones, los acciones son para algunos hijos una carga que se pasan de unos a otros y muchos terminan desamparados. Sin embargo, en esta sociedad los abuelos son más protagonistas de lo que parece, pues no pocos de ellos son actualmente una ayuda imprescindible para aquellas parejas de matrimonios jóvenes que, abocadas al trabajo fuera del hogar, tanto el marido como la mujer ven en sus padres el mejor seguro de la educación de sus hijos. Ahí están las estampas de cada día, de aquel abuelo o abuela que recoge a su nieto a la salida del colegio, que ayuda en tareas domésticas de la nueva familia de sus hijos y que, en tantas ocasiones, continúan sacrificándose en favor de sus hijos. Pero sobre todo ahora, cuando muchas familias jóvenes sufren de cerca la lacra del paro, ahí están los abuelos compartiendo lo que tienen para ayudar a hijos y nietos. Esta generación de personas mayores se forjó en los años duros donde todavía no había aparecido la llamada sociedad del bienestar. No tuvieron las comodidades que gozan hoy sus nietos, ni las posibilidades culturales y educativas que tienen sus hijos, pues muy pronto conocieron la dureza del trabajo para traer dinero a casa. Son hombres y mujeres hechos a sí mismos, autodidactas, sacrificados, capaces de un aguante sobrehumano y de las más heroicas renuncias. Precisamente son ellos quienes están desempeñando una labor supletoria en la transmisión de la fe y de los valores que han configurado la institución natural de la familia. Por esto y por otras muchas razones, los abuelos siguen siendo un gran tesoro de humanidad en todas las tradiciones culturales. ¿Conoces Cáritas Diocesana? ¿Conoces la Cáritas Parroquial? En este momento, hace muy pocos días, se ha celebrado el 50 aniversario de la fundación de Cáritas en Burgos. Desde sus orígenes, la Iglesia siempre ha estado al lado de quienes más sufren. La historia nos ha legado numerosos testimonios que lo atestiguan. También en la Iglesia de Burgos. Y hace 50 años, cuando la diócesis, y siguiendo los pasos de otras, aprovechó sus estructuras parroquiales para ejercer su dimensión caritativa del modo más orgánico y cercano al necesitado. Nacía Cáritas Diocesana de Burgos como un servicio caritativo de la Iglesia a los más empobrecidos de la sociedad burgalesa. ¿Quieres colaborar con Cáritas? Bien, ponte en contacto en tu parroquia o a través de la delegación diocesana de Cáritas. Entramos en la Escuela de Padres, que tiene como objetivo crear un espacio de reflexión conjunta sobre situaciones familiares cotidianas y sobre patrones educativos, así como favorecer la comunicación entre los miembros de la familia y proporcionar a los padres y madres de diferentes recursos y habilidades que les ayuden a afrontar posibles dificultades en el núcleo familiar. Hoy tenemos el tema de niños mal hablados. Las madres se preocupan cuando sus hijos utilizan un lenguaje soez al hablar y dicen todo el tiempo malas palabras. Por esta razón es necesario en todo momento que los padres sean cuidadosos con el lenguaje que utilizan, pues los niños imitan todo aquello que ven o escuchan. En el caso que delante de ellos digamos alguna palabra inapropiada, es necesario que pidamos disculpas. Al igual que si nos encontramos con algún miembro de la familia que las dice constantemente, debemos pedirle que se disculpe, ya que de esa forma el pequeño entenderá que esa palabra o frase no se dice y si se repite está mal
y hay que disculparse. Es normal que cuando uno está enfadado diga malas palabras y cosas inapropiadas, pero debemos enseñarle que hay alternativa a los insultos. Es importante que le enseñemos que las malas palabras pueden resultar muy hirientes. Por eso no hay que decirlas. Muchas veces ni siquiera saben el significado de las mismas. Sencillamente las repiten por imitar. No es raro encontrar niños de primaria en un repertorio de tacos, palabrotas, e insultos que harían sonrojar a más de un adulto. Me gustaría reflexionar sobre las razones que les llevan a utilizar tal vocabulario y los recursos que los padres podemos emplear para evitar que nuestros hijos se pasen el día diciendo expresiones que con frecuencia abultan más que ellos. Conozco muy pocos adultos que nunca digan ningún taco, pero a casi todos nos resulta desagradable que los niños los utilicen y no dejamos de preguntarnos por qué lo hacen. No importa que los padres tengamos sumo cuidado de no utilizarlas cuando ellos están presentes, ellos saben bien que esas palabras no las dicen los niños, les están vetadas hasta que crezcan. Esto las hace especialmente atractivos a sus ojos y las convierte en un buen método para autoafirmarse, demostrar lo mayores que son, particularmente entre iguales. La función de toda palabrota es generar una respuesta por parte de quien la escucha, y de ahí viene el verdadero problema. Pronto llegan a la conclusión de cuanto más gorda, mejor, por lo que sus elecciones suelen resultar excesivas y fuera de lugar. En muchos casos reforzamos su uso al reaccionar de forma exagerada cuando nuestro hijo las utiliza, bien sea porque nos da un ataque de risa incontrolado o porque montamos una regañina espectacular. Cuanto mayor sea nuestra reacción ante esa palabra malsonante, más eficaz la considerarán. La televisión, sus compañeros de colegio, los amigos del parque. Tu hijo cada vez está rodeado de más gente. No es difícil que aprenda a usar determinadas palabras, aunque sus padres procuren no hacerlo en casa. Pero aunque ellos no puedan controlar lo que oirán, sí pueden mantener una actitud apropiada ante el uso de cierto vocabulario. Una palabrota es una palabrota y está mal dicha siempre. Cuando un pequeño suelta un taco, resulta inoportuno explicarle o mal explicarle por qué no debe hacerlo. Pero sí resulta oportuno explicarle que esa palabra no se dice, pero añadiendo que también molesta cuando la emplea alguien en televisión o algún familiar. Así se le está enseñando una regla concreta fácil de entender para él. Otras veces su insistencia se debe a que están echando un pulso a sus padres para ver hasta dónde pueden llegar. Dos consejos que suelen ser eficaces. 1. No digas tacos delante de él. Y 2. Nunca te rías cuando lo oigas decir una palabra fea. Y si sigue haciéndolo, cuando regañes a tu hijo por decir una palabrota, hazlo de forma breve, sin gritarle ni alterarte, o podría emplearlo como recurso para llamar tu atención. Enséñale a expresar su enfado correctamente. Cuando alguien le moleste o no le guste algo, en vez de insultar, deberá ofrecer una explicación. Si su hábito de insultar es preocupante, haz un trato con él que le motive para corregirse. Por ejemplo, le compras un juguete que desea tener cuando consiga 10 puntos. Cada día que pase sin decir una palabrota, le das un punto. Asegúrate de que también ha dejado esa fea costumbre en el cole, hablando con la profesora o con el profesor. No debe pensar que basta con hablar bien en tu presencia. Y pasamos al apartado de educación. Vamos a hablar del éxito escolar, pero antes vamos a oír un,
un pequeño discurso de un profesor, creo que es un profesor de religión, el primer día al comenzar el colegio, la escuela. Creo que merece la pena escuchar las palabras de este profesor. Buenos días, algunos ya me conocéis, para los que sois nuevos me presento. Me llamo Lucas y voy a estar con vosotros durante este curso. Cuando venía de camino a clase, un compañero me ha preguntado extrañado que si de verdad seguía dedicándome a esto. Le he dicho que no lo cambiaría por nada. Imagino que estáis aquí por diversas razones. Muchos movidos por vuestros padres. Otros porque teníais el libro de vuestro hermano. Otros porque pensáis que esto es fácil. Sea cual sea el motivo, me alegro de que estéis aquí. Lo que vais a aprender os puede servir para el resto de vuestra vida. Fijaos en la manzana de nuestro compañero Bosco. Gracias a una manzana como la de vuestro compañero Bosco, Newton descubrió la ley de la gravedad. Algo similar sucede con lo que aprenderemos en esta asignatura. Y vosotros sois algo parecido a una manzana. Depende de vosotros estar toda la vida colgados de una rama viendo pasar el tiempo. O lanzaros del árbol y ser útiles a la sociedad. ¿Cómo te llamas? María. María, ¿te gusta dibujar? Sí. ¿Te gusta la pintura? ¿Sabéis en qué se inspiraba Leonardo da Vinci para muchos de sus cuadros? ¿Cuáles eran los temas que pintaban el Greco, Rubens o Miguel Ángel? Aquí comprenderéis por qué se pintaron los cuadros más importantes de nuestra historia. O a los que os guste la música, aquí aprenderéis a escuchar de manera distinta. Conoceréis en qué se inspiraron los compositores que han dado lugar a la música actual. ¿Cuántos de vosotros queréis ser abogados, jueces, artistas, médicos, arquitectos? Los edificios más bellos y más grandes de Europa nacen de lo que aquí veremos. O los que queréis ser economistas, políticos, empresarios, ¿de verdad queréis tener las claves para evitar crisis como la que estamos viviendo? Será aquí donde aprenderéis cuál es la mejor inversión que podéis realizar y de la cual dependen todas las demás. Porque lo que determina el futuro de un país no son las personas, sino dónde ponen el corazón esas personas. Todos los días veo cómo aprendéis fechas, datos, ecuaciones matemáticas, formulaciones químicas, cosas todas muy importantes. Pero será aquí donde sabréis darle su verdadero sentido. Esta asignatura os ayudará a vivir. Aprovechad cada instante. Estad despiertos. Dejaos sorprender. Y yo os prometo una asignatura apasionante. Y pocos comentarios después de este reportaje. Pasamos al apartado de maternidad. Maternidad, del que podemos hablar muchas cosas en este momento, sobre todo en esta situación actual en la que el relevo generacional no es posible en toda Europa y especialmente en nuestro país, con todos los problemas que todo trae consigo. Como ya sabéis, la defensa de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural es un derecho de toda persona humana concebida y un deber especialmente para los cristianos el defenderla.
La difusión de la cultura de la vida es muy importante en este momento, cuando la cultura de la muerte está tan extendida en nuestra sociedad. Los cristianos españoles tenemos que decir basta de esa masacre que se está produciendo en este país en el tema del aborto. Para ello, sabéis que está finalizando la iniciativa europea Uno de Nosotros. En la primera semana de noviembre finaliza para presentar las firmas que ya se han conseguido en su totalidad en el Parlamento Europeo, para que se rechacen las patentes científicas que requieran la destrucción previa de embriones humanos, que no se utilicen como materia prima por violar la protección de vida a la dignidad humana y que no se financien actividades dirigidas a la clonación humana, así como que no se faciliten fondos de la Unión Europea para programas tanto nacionales como de cooperación internacional que financien el aborto. Iniciativa Europea Uno de Nosotros. Todavía podéis firmar a través de Internet en la página web unodenosotros.eu de Europa. unodenosotros.eu. Se despierte con la luz de tu mirada. Yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vaya mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se... ¿Qué es la asociación Red Madre? ¿Conoces la asociación de ayuda a la maternidad Red Madre? Es una asociación creada con el propósito de activar una red solidaria de apoyo, asesoramiento y ayuda a la mujer para superar cualquier conflicto surgido ante un embarazo imprevisto. Red Madre quiere transmitir a la mujer y a la sociedad entera que estar embarazada es una buena noticia. La asociación Red Madre de ayuda a la maternidad tiene su sede en la Plaza Alonso Martínez 7, segundo, oficina 14. El teléfono es 617-90-93-12. Repito, 617-90-93-12. Y un correo electrónico, burgos@redmadre.es. burgos@redmadre.es. Y vamos a hablar en este momento, de libros. Vamos a haceros una propuesta de libros que, si estáis en este momento pensando en comprar alguno, os vamos a proponer dos. No hacemos crítica de libros, simplemente es presentaros de qué tratan estos libros por si puede ser interesante para vosotros como lectores. Uno de ellos es de Julián Marías, La perspectiva cristiana. De forma breve y asequible, este magnífico ensayo pasa revista a una docena de puntos esenciales del cristianismo: la historicidad de la encarnación, el monoteísmo, la providencia y la paternidad de Dios, el pecado y la redención, las infidelidades cristianas al cristianismo, la muerte y la inmortalidad humanas, la posibilidad de salvarse o condenarse, las razones de la hostilidad al cristianismo, la innovación radical que supone la perspectiva cristiana. La perspectiva cristiana es el título de este libro, de Julián Marías. Un segundo libro, de Jean Guiton, Dios y la ciencia. Como decía Pasteur, un trozo de ciencia aleja de Dios, pero mucha devuelve a él. En este ensayo, Jean Guiton dialoga sobre la cuestión con los astrofísicos Igor y Grinka Bogdanov. El debate es Mi testamento filosófico. Ensayo sumamente original y brillante, aporta las razones de Guiton para creer en Dios y ser católico. Dios y la ciencia, de Jean Guiton. Y pasamos, porque se nos está acabando el tiempo realmente, a hablar de senderismo familiar. Sabéis que es muy interesante, muy educativo
pasar algún día al mes o todas las semanas dando un paseo de senderismo con la familia, desde aquí y con los amigos, cómo no. Desde aquí os proponemos una serie de posibilidades, recorridos de largos, recorridos cortos, para todas las edades, donde se puede ir con cochecitos de niños, etcétera, etcétera. Hoy os proponemos el sendero que nace en Quintanilla Pedro Abarca. El recorrido es circular, de aproximadamente 8 kilómetros, saliendo de Quintanilla Pedro Abarca en dirección a la ermita de Santa Isabel. Por el camino de Acedillo, en buen estado, se discurre entre zonas de cultivo. Desde la ermita se continúa por el camino tomando el camino real que atraviesa una zona de bosque de pino bajo y cerraremos el círculo para regresar a Quintanilla Pedro Abarca. 8 kilómetros supone que es hora y media aproximadamente, sin grandes dificultades, es fácil para todas las edades. En Quintanilla Pedro Abarca, como siempre, si lo hacéis la excursión en domingo, el senderismo, os aconsejamos que llaméis al pueblo para preguntar si se celebra la Santa Misa a una hora determinada, y entonces se queda en la ermita o en la iglesia de Quintanilla Pedro Abarca. Sabéis que para llegar a este pueblo, que tiene un nombre muy bonito pero muy desconocido, está en la carretera Burgos-Santander, dirección a Santander, y pasando Ubierna se continúa en dirección a Aguilar. Antes de llegar a Montorio se tiene que girar a la izquierda en dirección a Huérmeces, por la carretera Burgos-622, y a un kilómetro tomar otro desvío a la derecha en dirección a San Pantaleón y Quintanilla Pedro Abarca. Este tramo de carretera, atención, es estrecho y con bastantes curvas. Entonces se aparca, como ya os he comentado, en los alrededores de la iglesia de Quintanilla, donde, si es domingo y habéis hecho la gestión anteriormente, se puede asistir a la Santa Misa antes de comenzar la ruta. Por supuesto, llevar la comida del día y la mochila, ropa y calzado adecuados. Y bien, amigos, el tiempo se nos ha acabado, no sin antes despedirnos de vosotros y proponeros un nuevo programa en breve. La dirección técnica ha corrido a cargo de Fortunato López y en la dirección y coordinación del programa un servidor de ustedes, Manolo Cantera. ¿Queréis contactar con nosotros? Podéis enviar vuestras sugerencias y opiniones o petición de documentación al correo electrónico todofamiliaburgos@gmail.com. Repito, todofamiliaburgos@gmail.com. Este es un programa de Radio Cadena Escolar San Pedro y San Felices, la emisora educativa por excelencia. Adiós, amigos, hasta el próximo programa. Yeah.